carro de Hermes, 6 de copas, la carta del mundo. Son cartas muy, pero muy especiales, porque aquí tú estás viendo lo que te conviene y lo que no te conviene también. Vas a ver aquí quién realmente te aprecia y quién realmente no te aprecia. Copas, vas a incursionar en un deporte, vas a entrar en un deporte, vas a comenzar a practicar un deporte. Veo que vas a hacer un viaje que vas a disfrutar al máximo. Es un viaje que te va a traer disfrute, te va a traer placer, te va a traer gratitud, te va a traer un regalo de vida, te va a traer bienestar, te va a traer satisfacción, te va a traer una gran riqueza, te va a traer una gran satisfacción. Veo que vas a incursionar en un arte, quizás la música, el teatro, el cine, quizás esto tiene que ver con la parte musical, la parte teatral. Veo que vas a comenzar a desarrollar artes histriónicas, vas a comenzar a desarrollar artes histriónicas. Veo aquí bastos, copas. Yo veo que la vida te va a dar una lección, pero eso es para que tú reacciones, para que veas que estás por el camino o correcto o incorrecto, para que puedas cambiar el curso de tu vida, para que puedas cambiar el curso de tu rumbo. Hay momentos que te provoca agarrar tus peroles, irte lejos, olvidarte de todo, pero te acuerdas que tú eres una persona con una gran fortaleza, con una gran fuerza de voluntad, pero sigues adelante. Hoy le vas a proponer a una persona muy allegada a ti, que sea el encargado de tu negocio, que sea la encargada de tu negocio. No quieres que ningún extraño cuide algo de algo que tanto has cuidado, de algo que tanto te ha costado en la vida. Estas cartas me dicen que hay un amigo tuyo, una amiga tuya, que la justicia le va a tocar la puerta de su casa. Pero te digo, es inocente de todo lo que se le acusa, es inocente de todo lo que se le acusa. Veamos, oro, copa, usted tiene una reunión. No te la puedes perder porque allí está la persona que te va a ayudar a abrir los caminos. Y ahí está la persona que te va a dar aporte económico, te va a dar apoyo, te va a dar idea, te va a dar dinero, te va a prestar el aporte. Sobre todo, te va a dar esa mano amiga para que tú logres alcanzar la suerte, la prosperidad y el éxito que quieres para ti. Vas a tener un hecho curioso en un centro comercial. Verás que a alguien se le cae la billetera, la vas a recoger para devolvérsela y la persona va a pensar que tú querías llevártela, que tú pensabas llevártela o que tú querías quedarte con ella. En el día de hoy vas a sentir que una mujer de tu entorno está tomando demasiadas libertades sobre decisiones que solo te competen a ti. Es momento que le pongas un alto, es momento que le pongas un límite. Siento que hay una amiga o un amigo tuyo que está un poco distanciado de ti. Es porque tiene demasiados compromisos, porque tiene muchas cosas que cumplir y no puede, perdóname, perder el tiempo en algo que le roba tiempo y espacio para algo importante que tiene que cumplir. Te vas a dar cuenta que has perdido tu tiempo complaciendo a la persona totalmente equivocada. Amiga y amigo, no mezcles tu vida social con lo laboral. Usted tiene que buscar la manera de separar. Una cosa es el empleo, una cosa es el trabajo, una cosa son las relaciones, una cosa es el amor, una cosa es la familia, una cosa es todos los eventos sociales. Veo, vas a conversar con una persona, te van a hacer una invitación a un evento de amigos tuyos, a un evento de un amigo tuyo. Es una buena oportunidad para reencontrarte con personas que tienes tiempo que no veías. Tal vez aquí vas a encontrar tu felicidad, tal vez aquí vas a encontrar una prosperidad, tal vez aquí vas a encontrar el éxito que quizás no has encontrado en otro lugar. Que a escondidas de tu pareja vas a hacer un negocio y lo harás de manera consciente. Y lo harás de manera consciente, porque sabes que este negocio es totalmente productivo. Quizás le vas a dar una sorpresa, quizás le vas a dar un apoyo, un respaldo, pero antes quieres hacer algo a escondidas para que no se te caiga, para que no se te vuelva un desastre y para que no pierdas esa bendición que está a punto de llegar a tu mano. Hay una persona que está muy cerca de ti, que suele ser negativa, que suele ser negativo. Irás a un médico, te vas a hacer un examen médico, algo relacionado con los huesos. Percibo que una expareja tuya, a quien tú le entregaste tu vida, va a querer comenzar una guerra contigo, porque está dolido, porque está dolida. Resulta que a ti te llega una persona que te va a criticar por tu trabajo. Tú te vas a sentir mal, pero ponte a pensar, si tú tuvieras algo malo, estarías o no estarías en su lugar. Ponte tú, aquí llega una persona que te va a criticar por tu trabajo. Sin embargo,
esa persona está muy mal. De repente no tiene lo que tú tienes, no recibe lo que tú recibes, no puede lograr lo que tú logras, y al contrario, te va a hacer la guerra. Quizás se va a poner en contra tuya, o tal vez va a pensar mal de ti, o simplemente se va a convertir en tu enemigo, en tu próximo enemigo. Tenga mucho cuidado con una persona que tiene el ojo caído. Veo que vas a tener una situación con una persona que tiene el ojo caído. Veo, número uno, vas a tener una relación con una persona que recién conoces. Una relación con alguien que te motiva, que te inspira, que te ayuda a ver la vida de una manera diferente. Aquí hay una persona que puede tener una discusión contigo, una rivalidad contigo, quiere proponerte un negocio que está fuera de lo legal. No te conviene y va a traer problemas a tu pareja, va a traer problemas a tu familia. Yo veo que tú aquí te estás valorando, estás dejando tu reputación y tu prestigio en alto. No vas a permitir que nadie te esté pisoteando. No vas a querer que nadie te esté pisoteando. Pones las cosas en su justo lugar. Pones las cosas en su justo espacio. En horas de la madrugada te vas a despertar porque vas a sentir que recibes un mensaje del cielo que te dicen que te estás bañando con el dinero, que te está bañando con la riqueza, que te está bañando con la fortuna. Te veo rodeado, rodeada de mucha fortuna y de mucho bienestar. En la madrugada te vas a despertar porque vas a sentir que de repente te falta el aire. Vas a sentirte como ahogado, ahogada, asfixiada. Quizás hay algo que no te deja pensar. Hay algo que no te deja estar tranquilo, tranquila. Hay algo que no te deja respirar. Hay algo que no te deja en paz. Hay algo que no te deja en armonía. Hay algo que te roba el tiempo. Hay algo que no te da la tranquilidad, la paz y la armonía que tanto quieres para ti. Quieres ir al médico porque has sentido que la tensión sube y baja, la tensión sube y baja. Tienes que sentarte porque sientes que se te va como la tensión, se te va como los tiempos. Entonces, no es nada grave, pero es mejor prevenir que lamentar. No pierdas tu tiempo con personas que no quieren avanzar, que este tipo de personas lo que hace es que tú te vayas por caminos equivocados. Pierdas tu tiempo en cosas, en vez de gastar tu tiempo en algo productivo, en vez de ganar tu tiempo en algo beneficioso, en vez de ganar tu tiempo en algo excelente para ti. Hay una persona mayor que te ha pisoteado, pero cuando te vea con el éxito, cuando te vea con la prosperidad, se va a querer acercar hacia ti para alabarte, y de una vez lo vas a apartar de tu vida. De una vez la vas a apartar de tu vida. Número 9. Veo que hay una persona que está en otras tierras. De repente tú tienes un contacto con esta persona. Tú tienes una relación con esta persona. Esta persona siente, se va a ilusionar contigo. Se va como cuadrar contigo. De repente va a querer tener algo contigo. Veo que tú le vas a mandar un dinero para que pague una deuda, para que salde una deuda, para que termine una deuda, termine un compromiso, y de repente esta persona te lo va a agradecer en vida. Cuidado con una discusión, una rivalidad, una separación, también una ruptura. Aquí vas a conversar con una persona de mucho poder. Cumples una promesa. Vas a tener la oportunidad de disfrutar de un dinero que te van a pagar para que saldes deuda, para que saldes compromisos. Vas a tener una reunión de amigos, compartes una comelona, compartes una comida. Resulta, no te excedas con los mariscos, con los huevos, no te excedas, porque aquí veo que puedes agarrar una alergia o te puedes intoxicar, y quizás tú no lo sabías antes, pero de repente el exceso de comer tanto que alborotó el sistema inmunológico y de repente pueda que te cause un cierto malestar a nivel de alergia. Vas a sentir un cierto agotamiento físico, un cansancio, dolor en el cuello. Vienes de tremendo negocio, vienes de una sociedad, vienes de un proyecto económico. Sin embargo, aquí veo que usted hoy está preocupado o preocupada por mantenerse alejado, separado de personas tóxicas, problemáticas, conflictivas, que no ayudan, que no aportan. Y usted, si va a hacer una inversión, lo va a hacer, pero en solitario, que nadie sepa. Veo que vas a remodelar tu casa, vas a reacondicionar tu casa, vas a mejorar tu casa, vas a poner en orden tu casa. Sientes la necesidad de hablar con tu pareja. Algo te inquieta. Veo que vas a ir de compras, vas a comprar vestimenta, vas a comprar ropa, vas a arreglar ropa, vas a ponerte cómodo, cómoda, vas a estar como agradable. Veo que vas a invertir un dinero
en adquirir vestimenta, pero también veo, hay una cierta preocupación por unos gastos en familia. De repente no cuentas con todo el dinero. Te preocupa que tú eres el que debes cumplir con las obligaciones y las responsabilidades, pero sientes que tienes demasiado compromiso del cual no te puedes hacer eco y al final tengas que asumir compromisos del cual no puedas cumplir. Vas a gastar dinero en algo de utilidad para ti, en algo útil para ti, en algo que te va a beneficiar a ti.